¿Por qué no me trata bueno? Eso es mentira, loco. ¿El qué? Eso es mentira. Oye, tú dime, yo lo que contigo. ¿El qué? ¿Y tú crees que te tratan para mí, mujer? ¿Quieres otro poquito? No, no relaja conmigo, loco, tú. Pero después que yo te dejo, ¿tú me quieres cerrar otro par? Güey, pero no me hagas. ¿Por qué te quito la calor? ¿Tú crees que te tratan para arriba? ¿Y por qué tú me Que lo que mi gente, estamos aquí en el 12 con el vegano, la segunda parte del jugo. Mi gente, le vamos a dar jugo bueno a la gente, no se le va a dar jugo malo. Ese jugo se preparó en casa con agua buena. Este jugo que tenemos aquí, el jugo falso, ese jugo le echamos tan y también con agua buena. No es que estamos haciendo cosas mal. Tú sabes que este video se hizo viral en TikTok y en Instagram. Vamos a hacer la segunda parte aquí, el vegano. ¿Qué es lo que es vegano? Lo que pasa es que nosotros tenemos el contenido real, ¿me entiendes? Nosotros no hacemos montaje ni nada. Todo lo que sale, sale de aquí adentro, ¿me entiendes? Así que ustedes saben, viene broma la segunda, la continuación del segundo video. Me sigue en Instagram, en todas las redes sociales, como The Bonche Tours RD. Y Frank Master Show. Claro, que tengo ser loco, para que la gente vea que es lo que nosotros somos reales. Es el tuyo también. Le falta un poquito de azúcar. ¿O está bien ahí? Pero está bien ahí. Sí. Échale más. Está bien. ¿Está nítido? Sí. ¿Cómo que, compadre? Está frío. Mira, para que apruebe el juguito ese, para que me diga que lo que es con el jugo. Dale, ven. Es gratis. Okay. Es gratis. Apruébalo. Dale. Prima, la prueba es gratis. Está bueno. ¿Pero de naranja? No, son frutas tropicales. ¿Cómo está eso? Okay. ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿El jugo? ¿Y por qué te pones el vaina ahí? El jugo, porque viene. ¿Y por qué te pones eso ahí? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿No le falta mala? Apruébalo bien. ¿Quieres otro poquito? ¿Por qué no? Señor, regálame un chingo de jugo. ¿Eh? Regálame un chingo de jugo. Oh, mi hermano, ¿cómo? No, a mí no me importa. ¿Qué es lo que no te importa? Venga, hombre. Vamos, mira. Permítame un segundo. Buenas tardes, ¿cómo tú estás? Mira, estamos haciendo lo que es el lanzamiento de un concentrado. De frutas tropicales. Y la probaste gratis para que prueben. ¿Cuáles son? ¿Tienen que enseñar los sobres para no saber? No, que no sobres, que son frutas tropicales, son frutas naturales. Para que me digan si le hace falta los sobres azúcar. Ven acá. Estamos haciendo lo que es lanzamiento de una promoción de un jugo gratis. Es decir, frutas tropicales concentradas. Para que me diga a ver si qué tal el azúcar, si le falta azúcar. Está bien. No le falta, no le sobra. Así es mejor. ¿Ah? Son una liebre. Pues pruébalo a ver cómo está. Para que me diga a ver cómo está, si le falta azúcar. Está bien. Una pregunta. ¿Eh? Pero dime, si le falta un poquito más, si quiere otro poquito. ¿Quieres otro poquito? Sí, échalo. ¿Cómo está? Ah, bueno. Está bien. Toma ese jugo que es gratis, venga. El único que va aquí, la probadita es gratis, venga. No soy político, esto no es política, la probadita es gratis, venga, coja uno. Tenga, eso es de mi parte. No, está bien, ya estoy juqueado ya. Tenga, porque se le quite la juqueadera. No, está bien. Ya estoy loco. ¿Ah? No, la probadita es gratis. Coja uno. Más para que me diga qué tal de azúcar. ¿Qué aumenta, señores? Un chile, ¿vale? Vamos a ver para él. ¿Y para ti, cómo está? Está bien. Para él está bien, entonces vamos a moverlo un poquito más. Se está mojando la mesa. Dame ya, ¿quieres otro poquito?
Pero mira, a ver si está bien azúcar. Pero llévate el jugo. ¿Pero por qué? Mi amor, ¿por qué? Llévate lo que es tuyo. Yo te lo regalo. Es una broma, porque si tú tienes un bate, tú no me metes a bañar con ese bate. Lo único, oye, que me quedan es un par de vasitos. Yo la probé, es gratis. Estamos haciendo un lanzamiento de este concentrado de frutas naturales. Sí. Para que lo pruebe, a ver que está en una flor de azúcar. Psicópata en verdad. Sí, pero comparte con el amigo tuyo. Prueba eso, loco. Está nítido. ¿Tú es ese? No, la probita ahorita. Supiste. Le falta un poquito de cómo está eso, pues. ¡Güey, qué! ¿Y ese chico? ¿Qué es esa vaina, compadre? Está bueno, pero tú no viste que está bueno. Eso es mentira, loco. ¿El qué? Eso es mentira. Aleluya. Llévate siempre a tu papá y te lo consejo que te dé. Mira, la probeta es gratis de unos jugos tropicales. Es decir, frutas naturales, para que lo pruebe a ver si le hace falta azúcar o está bien, ¿eh? Es gratis. El único que da gratis aquí soy yo. No me importa de que quebrar, vaina. Toma, coge un vaso. Ponte por aquí. ¿Cómo está el azúcar? ¿No hace falta azúcar? ¿O está pasado de azúcar? ¿Te acuerdas? ¿Cómo está? Dale, te lo voy a dar, que eso está bueno. Está bueno, está bueno. Llévate el otro, que está bueno. El diablo. Dice el diablo. Lo van a matar. La cabeza que le va a dar. Dice el tique, pero eso es mentira. No, porque espérate. Yo. ¿Y no te gustó? ¿Eh? ¿Y no te gustó? ¿Te escuchas? ¿Eh? Oye, me lo estoy viendo. Oye, espera, mira, mami. ¿Y esa vaina ahí? ¿Ah, lo de Hugo? No, no, es. Ah, no, lo que pasa es que como se botó un poco. Como se botó. ¿Cómo metiste el baño, Elo? ¿Eh? ¿Por qué tú metiste el baño, Elo? No, porque hay que limpiar esto, primo. No, porque tú lo sacaste de ahí. ¿Al jugo? Sí. No, mentira. No, que lo sacó de ahí, estamos hablando hoy. No, que esa loquera. ¿Lo sacaste de ahí? ¿Eh? ¿Sacaste el maldito jugo que tenía tu dieta? Es una broma. No, no, un batazo. Vale, te vale, bueno. Todo un juguito, tú no piensas, tú piensas matar a la gente por un jugo. No, por el trapo. No, pero por el trapo tú no piensas matar a la gente. No. Espérate. Yo te vi con un swing que tú le ibas a dar. No, sí. Sí, pero oye. Ojo, pero mejor. Está bien, pa. Ojo. Ven. Yo te vi con el swing que tú le ibas a dar. Pero por un juguito, en serio. No, por el trapo que yo vi que él me está diciendo. Esto es novedad. Pero está bueno, ¿verdad que sí? No, por... Está bueno, pero que esa vaina. Pero ahora, yo te voy a decir una cosa, mira, a ver. Es una broma, pero tú te lo viste de ahí, Hugo. Eso es lo que estoy viendo. Que yo no sé si de ahí, vaya. Pero yo veo que tú lo tienes servido ahí. Claro. Y yo me lo vi. Mismo, pero así. Eso fue lo que yo hice. Es que se le da. Pero, y cuando tú vas a un comedor, una que niña te está come, mejor. Que tú... Estamos claro. Buenos, sí. No. Sí. No. Así se concentra más el azúcar. No. ¿Es una nueva modalidad ahora que hay? No, yo no lo huevo así ni loco, pero siempre he sabido que era así. Ahora mira. Más lo que yo voy a hacer, mira, de fuego. No. Bueno, el domo. Me dice cómo está el azúcar, si le falta azúcar, si está bien o mal. El azúcar está bien ahí. ¿Qué pasó, compadre? Está bien. Yo no puedo masticar un... dos clavos dulces, no sé si eso... Y él no se da cuenta que están metiendo el trapo. No. ¿Nada hace falta más azúcar? No, claro que no. Excelente. Si quiero otro poquito, también le echo otro poquito. No. ¡Ay! Y Cel sintió el verdadero poder. ¿Quiero otro poquito? ¿Quiero otro poquito? Ah, pues ya lo otro poquito. No, porque es el único que da gratis que soy yo. No. Esto no es política ni nada. Una cosa no va con la otra. Es que por lo menos da algo gratis, no tiene que encontrar ese problema. Sí. No. Tú lo dices también. Dame la cámara, que es una broma. Claro, eso es gratis. El único que da gratis aquí soy yo. La probé gratis, pero quédate ahí. Para que me diga
¿Cómo está el nivel de azúcar? Pruébalo. A ver si no hace falta azúcar. ¿De azúcar? Te doy un 9. Un 9. ¿Quieres otro poquito? Pero está muy bueno. Está bien. Nítido. Era así que tenía loco, ¿sí? Era así, ¿eh? Ya es porque es el otro gol, no puede hacer nada. La azúcar se me ayuda. Hay para todo, hay para todo. Jugo gratis. Una promoción. Ponte por aquí. Promoción. Tómalo. ¿Cómo te está lavando el baño en el jugo? ¿No te escuchas? ¿Qué pasó? ¿Cómo está el azúcar, mi amor? Está lavando la ropa en el baño. ¿Eh? Está lavando la toalla en el jugo. No, gratis. No, a ver si le hace falta azúcar. Pero tú entraste. ¿Cómo hace uno? No, dígame. ¿Tú entraste el baño ahí? El crucero, sí. ¿Y el trapo tú lo lavaste? No. No, muchacho. Pero te vi. Yo te vi ahora mismo. Usted está viendo mal, mi doña. Mi amor, entraste ahí. Ah, pues crúceme entonces. Pues ya, ese está servido. ¿De qué te jugo? Frutas tropicales. Tratamiento de gastritis. Exactamente, eso es para personas que tengan tratamiento médico. Sí. Porque son frutas naturales. Nada es difícil, lo puedo probar. Es gratis. Para que me digan a ver si está bien de azúcar, si le sobra. Si hay que echarle un poquito más de guineo. Dígame. Está suave, está bien. Está buena. Para que me diga el nivel de azúcar. A ver si está bien de azúcar o qué. ¿No le hace falta más azúcar? No, está bien. Mira, a ver, para removerlo bien. Para que me diga, a ver, si quiero otro poquito. ¿Quiero otro poquito? ¿Eh? Pero dime, ¿cómo está el azúcar? Bien, seguro. Para que prueben ese juguito, para que me digan si está bien de azúcar, lo falta, lo sobra. Es un lanzamiento de un producto nuevo que estamos haciendo. Pruébalo, la prueba es gratis. El único que es gratis aquí soy yo. El único que da la vaina gratis. Aquí es fuera de la política, esto es fuera de la política todo. Venga, mi amor, la probadita es gratis. Otro siempre más de azúcar. Otro poquito más de azúcar. No, nada, no sé si es por el hielo, pero le falta azúcar. No, lo estoy moviendo, por eso mismo. Gracias. Dime, mira a ver, remuévelo bien a ver. ¡Hola! ¿En serio? Voy a hacer famoso. ¿Quieres otro poquito? Díganme, soy Ariel y Fabuloso en Instagram. Ustedes abren doble O antes de la S y doble O después de la S. Quiero llegar a los 5,000. Dímelo yo a la cámara. Es una broma. Hola. Venga, tú una correr el kilo, loco. ¿Eso es lo del alfa? No. Mira, para que probar ese jugo, a ver si está bien, no está mal de azúcar. Está gratis. ¿Está bien el azúcar? ¿Te falta más azúcar? Espera, estamos removiendo. Vaca, toma, oye, da, oye. ¿Qué es lo que? Pero párate ahí. Para que me digas si está bueno. Vaca, párate aquí, para que me digas si está bueno. Para que me digas si está bueno. ¿Eh? Sí, pero yo digo que está bueno. ¡Diablo! ¿Qué fue? ¡Vaca! ¡Vaca! ¿Cómo está? Permítame un segundo, por favor. Esto no es politiquería ni nada. El único que tiene la probadita gratis aquí soy yo, de los jugos gratis. Si quiere puede tomarlo a confianza y probarlo para que usted me diga la cantidad o el nivel de azúcar que tiene, si le hace falta azúcar o le sobra. Toma la confianza, es suyo. La probadita es gratis. Dale bien el paladar. ¿Cómo? Venga, cambio. La probadita es gratis. ¡Locón! La probadita es gratis. Para que me diga, por ejemplo, qué tal de azúcar. Si le falta azúcar. ¿Cómo está? ¿Eh? No, lo que estamos viendo, estamos viendo el jugo a ver si le falta azúcar.
Para que me diga, por eso la pudiste gratis. A ver si está bien o mal. Es una broma, ¿no verdad? ¿Eh? Es una broma. No, esto no es una broma, esto es un jugo, esto es un jugo real. ¿Tú estás lavando la mano? No, la mano no, la toalla. Está sabroso, ¿verdad? ¿Está sabroso? Dígame. Está pasando. ¿Está pasando eso, bro? Vamos a hacer otro poquito, se mueve, de aquí arribita, venga. ¿De aquí arribita? En otra ocasión. Dígame la de la cámara, Lidia, mira, con la broma. Tómese el jugo, qué bueno. Para que pruebe el juguito, que la probadita grande, aquí, loco, de unos jugos tropicales, para que me diga a ver si está. Los cuartos me ahorran, ¿eh? Ah, para que tú veas, por ejemplo, a ver si el azúcar está bien o está. No sé. Para ver si está bien o está mal de azúcar, sí. Si le falta azúcar, lo sobra. Ya. ¿Cómo venís diario con eso aquí? No, estamos haciendo los fines de semana, mayormente, ¿me entiendes? No hay frecuencia de gente. Está bueno, ¿verdad? Oye, pues está bueno, ¿eh? No le falta azúcar. ¿Le falta azúcar, no? Oye, esto dime, ¿qué es lo que contigo? ¿El qué? ¿Y tú crees que te entras para mí, mujer? ¿Quieres otro poquito? No, no relajes conmigo, loco, ¿cómo tú vas? Pero después que yo tengo el jugo, ¿tú me quieres entrar a trompa? Güey, pero no me hagas. ¿Después que te quito la calor? ¿Tú crees que le tienes jugo arriba, ¿Y por qué tú me lo jodas? Jodas, ¿usted está loco? ¿A quién? ¿Tú crees que te entras aquí? Es una broma, brother. Es una broma. Pues no hagas eso. Es una broma, yo salí de la cámara. Güey, pero no hagas eso. Mi gente, hasta aquí llega el video de hoy. Gracias por verlo y suscríbanse. Yeah.